Quiero ser muy explícito con todo, pero me cuesta mucho, ¿sabes? Porque esto de la gente que te pega y la gente que te denuncia, y la gente que te carcela, la gente que te tortura, la gente que te paga y te mata y todo eso, ¿sabes? Pues de eso hay mucho también, ¿sabes? Entonces yo prefiero tener más cuidado que menos y suelo equivocarme bastante porque me pasa un poquito, ¿sabes? Pero si no, el tener cuidado está muy bien, ¿sabes? Pero no, que no te pasen cosas. Tengo una vez y cuando tengo dos veces ya dejo de tener, ¿sabes? Porque me equivoco y entonces digo yo ya tiro la toalla, flash. Y así estoy todos los días comprando más toallas y más toallas y más toallas porque no paro de tirar, ¿sabes? Yo cada vez que tiro una toalla digo nunca más, nunca más. Y cuando lo vuelvo a hacer digo, bueno, vale, esta vez sí. Pero luego ya digo otra vez, no vuelvo a tirar la toalla, vuelvo a tirar la toalla, vuelvo a decir, bueno, y quizás esta vez sí, ¿sabes? Pero así estamos toda la vida y también cuando morimos a veces seguimos así. Yo lo que pasa es que nunca lo he visto, pero me lo han dicho y yo no pongo en duda, ¿sabes? Porque la gente, oye, hay que respetar también, ¿no? Luego hay gente que se mosquea y se rebota, pero yo, como no soy de eso, ¿sabes? Pues cuando caigo, caigo, no reboto. Y la gomina, la conozco. Pero a veces son de mala calidad, ¿sabes? Mira lo que me hizo, tío. Yo fui ahí al alemán, porque yo siempre compro el chino igual, pero fui al alemán y dije yo, esto tiene que ser lo mejor de lo mejor para mi cabello, yo pago lo que haga falta. Fui al alemán, compré gomina Hausen o algo así, gomina Hausen. Me eché así, mira chaval, para que veas lo que te dicen que Alemania, que es el Hitler, ¿sabes? Pues no, Hitler no, chaval.